Campis, bienvenidos. Bueno, seguimos estando el mismo día. Me salté un día de trabajo. No bajé vídeos, que ya habéis visto. Bueno, se ha saltado un día, ¿verdad? Tengo muchas cosas personales y a veces no me da tiempo, ¿vale? Ni tiempo y a veces ni ganas. Porque ya os dije, estoy en una situación familiar muy grave, muy delicada, mis padres, y si de repente me paso un tiempo que no hago vídeos es porque la cosa llegó ya mal, ¿vale? Bueno, vamos ahí. Vamos, hoy casi va a ser más bien una prueba que otra cosa, ¿vale? Sí, va a ser la prueba de intentar meter esto ahí y que no me muera de asco y no lo intento. Venga, los cerdos ahí dando. Bueno, pero ahora ya. Campo. Ah, por cierto. Usted no sé. Yo creo que desde aquí. Sí, puedo. Creo que es de aquí. Que me di cuenta que en últimos vídeos subí tanto. El sonido. Sonido, sí. Vamos a bajarle el volumen de ahora. Porque no, se movía como el culo, se movía muy mal, ¿vale? Ya se me costaba entender. Digo, vamos a bajarle, voy a dejar el 70%. Bueno, vamos a ver este pobre. Al menos está bien. Este lo mínimo está bien. Venga, vamos. Hostia, aún no me he comprado la manguera, güey. Es que no he ido a tiendas para nada. Y al no ir a tiendas para nada, pues es lo que pasa. A ver, tenemos que tener de maniobra aquí. Vale, no te quemes tampoco, ¿eh? Tampoco es necesario tanto. Es que este no es. A ver, voy a hacer una prueba. ¿Va a poder? Ah, mira, sí, tú. A ver, así sería. Vale, pues es así. Lo malo en esto va a ser que a la hora de cargar el camión, solo se puede cargar por detrás, no se puede cargar lateralmente. Y luego eso representa que no le voy a poder meter mucho, ¿eh? Creo que voy a cargar esto ya que me voy a la aventura. Sí, claro, y ya que me voy a la tienda voy a comprar un remolque como Dios manda. Sí, porque otro no me va a caber ahí, ¿verdad, compi? No, de punta sí. Pero seguirá siendo lo mismo. No, no seguiría siendo lo mismo. Bueno, es igual, voy a llevar cuatro. Pero hay que meterlos de punta, no de lado. Como son cuatro. Tres. Son tres. ¿Qué carajos? Cuatro, tres. Tengo que acostumbrarme a hacerlo con los. A ver quién es. Es la. No, esto es lo que es esta. Tengo costumbre. Porque si lo haces con el ratón. Me encuentro que muevo la pantalla. Y esto es la mierda, ¿vale? Bueno, aunque aquí lo vaya, va a quedar así como. Va a quedar como una mierda esto. Oh. A ver, pendejo. Ah, ya veo. ¿Qué le cuesta moverse el otro, eh? Está diciendo otro. No me sale el huevo, pues. Pues te va a tener que salir.
Hostias, pues... Vamos, ¿eh? Si estoy empujando y no quiere ceder... ¡Uf! Lo voy a descargar esto. Ah, bueno, porque seguramente se descarga poniéndome encima. Que si no... ¡Fua! Menudo dolor de cabeza iba a ser esto. Imagínate con 12 o 14... Aún no sé ni dónde tengo que ir a venderlos. O sea, ahora no. Ahora tienes que mirar dónde. Claro, sí. Yo voy a darme cuenta en vez de hacerlo en el. Vale. Esto. Este tiene una tecla que gira. ¿Te pones delante o te pones detrás? No es broma, ¿eh? Pero no la encuentro. Bueno, vamos a meterle caña y vamos a ir a vender. Y luego vamos a probar un mod, ¿vale? Es este mod que metes el arado y no se hunde, y cuando empiezas a andar, el logo se va, o sea, de la forma auténtica y verdadera, luego es cuando se hunde. Al arañar nuestra madre en tierra, mete el tal fondo. Vale, tenemos atado, vámonos. Bueno. Vámonos, pero ¿a dónde vamos? Coli, no, lechuga. Bueno, está bien, se paga bien. En agosto es cuando más se paga, pero oye, mira, 3.000 y pico, ya está, ya 3.000 y pico, a ver, 3.100, este, mercearía, ni puta idea. Vamos a buscar mercearía, mierda heladita, sí, ah, mira aquí. Bueno, pues vamos a ello y pasaremos por la tienda y nos haremos con un remolquito que le pillaremos aquí detrás, y si es autolader mejor. Bueno, pues el último vídeo que no... Esto os puedo llegar a asegurar que luego iba a tránsito por todas partes. Es porque... ¿Veis? Ahora no se ve ni uno. Ya estamos otra vez el cerdo ahí en el medio. Joder, este cerdo que le gusta patearse por la carretera, macho. Esto, como dijo uno, tienes que cogértelo tranquilo. A veces puedo hacer un... Me pongo a jugar, grabo y pues puedo romper toda la partida he hecho en 4 o 5 trozos de casi, porque juego 4 o 5 horas seguidas. Y aunque juegues 4, lo haces de media horita y son 4 vídeos. Hay 4, son 8 vídeos, ya veas, de media hora. O sea, imagínate. Lo que pasa es que haces esto y quitas mucho. O sea, el vídeo se queda. Pobre, se os va a llamar, ¿vale? Luego, claro, es un problema.
¿Veis? Por aquí no puedes pasar con la cosechadora porque toca a los lados y toca arriba. Se queda clavada aquí. Y luego dar la vuelta es un cachondeo dar la vuelta, ¿eh? Intentar pasar por los laterales. ¿Tienes ni idea de cabrones lo que hicieron para que no lo hagas? Fa. Aquí casi es mejor ir con el camión, parar un poquito, bueno, que te siga el camión detrás, paras el camión, pero es que no pasas tampoco. Porque te toca el peine a los lados. Tienes que llevar un portapeines para que no te pase esto. Vas para allí, vale. Bueno, ahora. Sí, hay que hacerlo así. He estado mirando dónde hay que meter el arroz. Y el arroz, para venderlo, al menos ahora que es una zona de arroz donde te dan bastantes perras, es yendo aquí. Y llegando al final de toda la calle, a la derecha. Y ahí está el arrocero, no sé qué. Y ahí se. Por aquí no pasaban, ahora sí. Joder. Espero que no sea dirección prohibida. Vamos a meternos. Es esta boca calle de aquí. Aquí. Vamos para abajo. Hijo de tu chinga madre. Ah, no, no, es como lo había visto mal. Os juro que he visto un prohibido. Uf. Ya veis, y ten cuidado, ¿eh? Este se ha parado por casualidad, porque os digo yo que la IA aquí hace lo que le. Espera, 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 si no le pones. Coño, con las hierbas, Dios. A ver, lo he quitado, lo he puesto. Chinga tu madre, güey. Oye, lo había puesto, ¿eh? Usted, pues no lo hemos perdido de milagro. Esto. Vas a ver que aquí no vamos a poder vender. Porque han puesto el teaser, Dios sabe dónde. Aquí no es. La chingue mamón. Vale, voy a entrar. Lo lógico sería. Es que pone aquí dentro, no, no chingues. No se ve el tío. Por cierto, qué mal, ¿no? Aquí esto. Nos parece que está como aquello medio acabado. Las paredes. A ver, voy a hacer una prueba, ¿eh? Imaginamos que es a la antigua usanza. Vamos a ver, que ahora no sé muy bien cuál es. ¿Os imagináis que tuviéramos que hacer así?
con la super fuerza, porque si no. Aquí, aquí, aquí. Hijo de tu chinga madre. Hay que hacerlo así, porque si no. No, en serio, ¿eh? Manda huevos, ¿eh? Bueno, 3, 4 mil y pico. Vale. Vamos a la tienda. Venga, se supone que esa truca es un 4x4. Y me parece a mí que va, es un 4 mierdas por 4 mierdas. Venga, por aquí. ¿Es pintado? No, es más para arriba. Ya es esta, ya. Yo creo que es esta, ¿eh? La que va para arriba, creo que sí. Bueno, si no es, lo sabremos enseguida. No, no es, ¿no? Una gasolinera. ¿Dónde estoy? ¿Me he perdido o qué? Esta no es. Sé que queda cerrada ahí. Vale, es ahí arriba. Vale, ahora sí. Estaba buscando ese tatu de ahí. Eso, ¿ves? Eso. Ahora sí. Te atendía, dentro del puto pueblo este. Mira, ¿tú estabas aquí? Pues ahora me di cuenta. Bueno, vamos a ver, por aquí. Vamos a irnos ahí detrás. ¿Tiene eso para cargar? Está bien. Vale. Vamos a ver los señores de esos. Que por cierto, podrían haber dejado un poquito mejor de paso. Vale, perfecto. Venga, un remolque. No puede ser este, que es muy grande. Es que este es muy, muy... Este es lo que me vendí. El oxidado. Pero es que este es enorme, tío. Tenía que haber reiniciado la PC. A ver, tú... Venga, a ver, no, no tienes nada. Carajo, qué raro, no tiene nada. ¿Ah? Uno así me habría ido bien. Es otra la capacidad. Color principal. Vale.
Bien. No, las llantas no me gustan así. Las llantas me gustan grises, un gris clarito así. Vale. Me he gastado más de lo que me han dado. 4.000 y me he gastado 7. Menudo negocio estoy haciendo yo, de verdad, ¿eh? En serio, menudo negocio. Oye. ¿De verdad tienes que salir así? ¿Sabes por qué es esto? Porque seguramente no funciona esto. Es raro. Bueno, va, tira. Arriendo, qué gerundio. Bien, vámonos. Sí, claro, es aquí. Es que ya no me acordaba, hijos. He estado muy liado haciendo otras cosas y... Es que tengo una angustia, ¿vale? Eso lo voy a cortar. Ahora voy a parar y me voy a echar un ratito aquí. A ver si pasan coches para abajo, de ahí para ahí. Para aquí, para allí, sí, pero para ahí... Es raro, ¿vale? Bueno, os cuento. A pata a toda velocidad me he hecho todo el puto mapa. He ido hasta aquí, por aquí, por aquí que va. Aquí en la aduana me he encontrado uno y por aquí me he encontrado otro. Y hasta aquí me he encontrado más que dos. Sí pasan, pero es ridículo, ¿vale? Lo que pasa. Ahora, bajando, ya te digo, hostia, la manguera. ¡Voy a comprarme la manguera! Ahora que me he dicho coche, estaba hecho una mierda. Digo, no, la manguera, chato, la manguera, no te pases, no. La manguerita de los huevos, ya me descuidaba otra vez. Mira, justo. Gracias. Ahora sí. Bueno, 55 menos. Gano 4 y me gasto 7. ¿Qué trabajo voy a tener en casa, macho? Ya te digo. A lavar todo, tío. A sacarle brillo a todo. Es que no me acordaba si el cruce quedaba la parte de arriba, por eso antes he mirado. O la parte de abajo. Es que ya no me acordaba. Ahora aquí. Aquí no paran. Pasan más por esa carretera que... Aquí sí que no hay problemas. Pero lo que es la autopista, donde tenía que haber más, ahí como que no. Hay algunos casi en el burro. Tu visor hacía cosas raras. Y ahora uno va para la izquierda, el otro va ahí para la derecha. Mira, para arriba pasan. No, es que de tránsito, joder, sí hay, madre mía, por todos sitios. A más agrado del campo voy a reparar ciertas cosas que pienso que son gilipolleces, ¿vale?
que te va a ir bien, además, pero pienso yo que ya es bastante heavy el terreno y el mapa, como que para le metan esa mierda del otro, porque aún no es mío. Y si no, pero si lo compro, lo primero que voy a tapar son esos enormes agujeros que metes el camión ahí dentro y se le hunde hasta el fondo, macho. Medio de un campo, hombre. Y luego, claro, si quieres cogerlo como trabajo, no puedes, porque es que te vas a dejar la mitad del ahí. Bueno, hay que esperar. Bueno, vamos. Yo creo que he hecho mal comprarme ese remolque, pero bueno. Sí, porque a la hora de girar aquí arriba es que tengo muy poco espacio para hacerlo. Si tengo que hacerlo marcha atrás, te va a cagar. O sea. Vamos a ver cómo me lo hago, porque va a ser heavy, ¿eh? Claro, pensad una cosa, ahí delante de. O sea, aquí está lleno. Ya sabes, sí, pero aquí está lleno. O sea, esto no lo voy a poder hacer. Por lo tanto, hay que hacerlo justo siempre en el momento. Es como la vida real, ¿eh? Cuando llevas un remolquito esos pequeñajos, es una cabronada, ¿eh? Y no es broma, ¿eh? Es una cabronada. A ver, habría de meterlo allí mucho más para la derecha, porque a la hora de cargarlo. Ah, no, es a otro lado, es verdad, sí. Bien. Vamos a la. Bueno. Deja que menos la truca le Son saque las 7 de la mañana de la en mañana. punto. Imaginaos que ahora estoy grabando, el único momento que puedo. Porque a partir de ahí ya, hoy, como que no. Tengo que medir la presión a los dos, tengo que hacerles análisis, apuntarlo. A las 9, a las 12 tengo que llevar a mi vieja al médico. Espera que no me diga que la tarde tengo que bajar e irme al médico. O sea que. Vamos a ver. Sí. Espérate. Tengo. Vale. Ahora echarle un poco, güey, porque esto lleva de mierda hasta donde yo me sé, ¿eh? Vamos, lávate. Bueno, vale. A menos, está hecho una mierda, pero al menos está sin barro. Ya es mucho. Bueno, a ver, necesito. ¿Tú? Espero que estés bien. Vale. Y ahora vamos. Voy a ir ahí, que no las tengo todas, que lo tenga ahí, ¿eh? Lo dicho. Cuidado al vecino, que ahora sí se va a enfadar. Tío, la primera vez que veo yo ese campo sembrado. De las tres series que me he hecho. A ver. Ya sé. La madre que te parió. Voy a tener que meterla toda.
Ya se verá aquí en latín. Lo de meter la puntita es algo bastante normal. Un poquito la puntita, nada más la puntita. Aquí nunca en España se ha usado esto. Aquí te lo voy a meter todo, se lo dice directamente. Si no, ¿para qué? Y de verdad, hay alguna pendeja que se lo cree que le van a meter nada más la puntita. Cuando tenga mi puntita, es un segundo. Claro, hasta hostia, 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 hostia. Con perdón, pero por aquí no pasamos. Joco, la puerta de los huevos, nene, esto. Tengo que cambiarlo yo porque es que esto es una M. Bueno, ahora vamos a ver cómo va esto. Tengo ganas de verlo. La verdad es que me hace esta ilusión verlo. Porque es muy natural. Ahora va ahí y hace pum de golpe para abajo. Lo quito rápido, ¿eh? Pero rápido. Que para eso ya está bien como tiene que estar. Bueno, vamos. No te mates aquí. No te mates porque es que está el perro este. Cajón. Ven, vamos a. Y se tiene que dar así. Muy bien. Y ahora, a la hora de. De tirar para adelante. A ver, ¿veis diferencia? Ah, sí, que se va. Cada vez, me da la sensación que cada vez se hunde más. Es una sensación, ¿vale? Yo juraría que antes se hundía más. Pero bueno, no, a lo mejor no, a lo mejor ya era esto, ¿eh? Me gusta, textura del suelo, aunque mirad que cómo estoy haciéndolo, ¿eh? Porque fijaros qué montículo hay aquí, que debería de vale, macho. Hola, botes. Mira, ya del botito ya me he dejado ese cacho sin. Es que también. En serio, ¿eh? Aquí ya hay barro aquí.
Madre que lo parió. Vale. Tío. Es que es el mismo terreno el que me hace ir de un lado. Es que esto. El terrenito se las lleva. Y luego me le meten barro para terminar de arreglarlo y dices, ¡ah, pendejos! En esto se nota, ¿eh? En el. Le vas a ser cultivador y, no se nota campo de lo que no es campo, ¿eh? Ahí porque está así, pero si tuvieras que hacerlo. Sin nada encima. Ah, estoy mirando cómo me saldría mejor a mí. Es curva, o sea, lo tiene chungo, ¿vale? Vale, a ver ahora aquí. Pues ha bajado hasta abajo, chicos. Esto. A ver, ¿creéis que va a bajar más? Pues si se baja más, ya. Yo no le veo la diferencia. En verdad, no le veo la diferencia yo. Ya está, ya queda una línea así todo rara que va así. Ah, vale. ¿Ves lo que os decía yo? Que a más el campo, ¿veis que haces manchas blancas? Que hace un cuadrado blanco aquí. Pues eso ya me di cuenta la primera vez que hice un campo ahí arriba. Hice unas pruebas. Que decía yo, hostia, es que ahora cuando siembras no te das cuenta ni por dónde pasas, macho. No se queda marcado la siembra, no se ve, ¿eh? No sabes por dónde vas, ¿eh? Si lo haces con el PP, vale, pero como lo hagas manual porque el campo así de chungo y a ver y la hora de sembrar eso. Va a decir, buah, tío. Si no puedes ver dónde coño siembras, va a ser divertido, ¿sabes? ¿Veis que da como un color muy raro? ¿Qué dices? Y a eso queda como pintado. Y a esto, ¿a qué viene esto, no? Es raro, ¿no? ¿Veis? Queda raro. A ver, si es que le han querido dar un color así, porque yo qué sé, para romper, pero es que no rompe porque quedan unos cuadrados, unas rayas, no sé. Y lógicamente tiene contacto, y lógicamente si lo quito, el contacto desaparece el póster. Aquí sí que desaparece. Por eso no lo hago porque queda muy feo.
que tres de la luz por el centro del puto campo. Luego ahí los charquitos. El terreno que tiene más baches eso que la joroba de un jorobado. Sí, luego cuando termine aquí haré para allí. Más o menos, para que quede, no sé. Para no estar dando vueltas como un tonto. Y este que cabrón es potente. Llegas a meter aquí uno. De 110, 100, de 100, de 100 a 150 caballos y no lo mueves, ¿eh? Tienes que ir con un mini arado para poder mover, coño, si estoy tonto con esto. La V, tío. Que no cuesta tanto, pendejo. Bueno. Os voy a contar, he estado, me gustan los retos y he estado con, que ya vengo de esa, no sé cómo le llaman, pero ya estuve jugando con el X2, X3, X3 Terra, X3 Fundación, y ahora estoy jugando justamente con el X4 Fundación. Y es decir que es un juego con un nivel irracional, ¿vale? O sea, es muy muy irracional ese juego. El juego está bien, pero es muy irracional. Obviamente debo decir. Tienen, o sea, la dificultad del juego es tan bestia. Que solo pueden jugar los cabezones con él. Porque es que es un menú de menús de menús. No es difícil. Cuando ya has empezado a tener algo, no es difícil, pero para algo necesitas encontrar una puta nave. Porque si lo tienes que hacer a base de misiones, es que no entiendes las misiones. Además te las cuentan escritas en blanco abajo. Rápido, con una traducción bien, pero hostias, es que además hablan, representa que tal como hablan ahí, lo traducen y te vuelves loco intentando decir que carajo está dicho el tío, o sea, lo dice, no, las misiones están escritas ahí, una mierda, no están escritas en ningún sitio. Luego, no sabes ni siquiera dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, y dice, bueno, vamos a olvidar las misiones, porque es que ya te vuelven gilipollas con las putas misiones. Y las hombres sí que están ahí en, sí, en la carta, sí, es, y quedas igual. Pero bueno, vamos a decir que algunos entienden. Yo creo que entiende porque han visto otro que lo entendió o lo adivinó de leche y lo hacen porque dice, mira, esto es lo que hizo el tío ese, porque si no, ya te digo yo que, ¿cómo que no? Pero no es esto lo malo. Imaginemos que cargándote enemigos, vas subiendo niveles, te dan algo de perras, consigues perras después de echarte 3 o 4 días, 8, 9 o 10 horas diarias o más. Yo me fui directamente para coger la nave y luego la nave, para sacar la nave de ahí. Estoy lleno de enemigos, una nave lenta, con Dina, con. Yo la saqué la primera, o sea, de tonto no soy, pero es que. Y la saqué yo, ¿eh? No es
broma. ¿Veis? Aquí hay barro, pero cuando pasas... no se ve. No, en ese sentido está muy bien hecho esto. A ver, ¿ves? Dices, ¿por dónde has pasado tú? Que no se ven las... no queda marcada... A ver si me entendéis. ¿Veis? La diferencia de este plano con esto es que aquí ves dónde has pasado, pero cuando vas aquí nada más se queda marcado las zonas en que no hay esto, pero donde hay esto no se ve. Pues sembrar es peor. Te digo yo que si en vez de pasar de lado, pasáis rastrillo o cualquier otra cosa, ibas a llorar. Porque no sabréis dónde carajos estáis. Bueno, ahora con su arriba ya lo voy a hacer lateralmente. Bueno, dentro de lo que se pueda, ya me entendéis. A ver, me va lo difícil, pero no lo imposible, sí. Jodamos. Uf, ahí. Menos mal que ese tractor le cuesta encallarse. Pero vamos a ver que con el rastro, con esto, con el arado, a ver qué pasa. Bueno, y luego ya hablaremos. Vaya manera de tener que hacerme ese campo, tío, porque es que, como podéis ver, pilles como lo pilles, no. Lo voy a hacer así, luego ahí ya, no sé. Bueno, pues aquí hay agua, ¿eh? Y no lo tengo puesto en... ¿veis? Permitir crear el campo, o sea, no está puesto, ¿eh? Es simplemente que se queda tapado. Cuando le pasa el arado, pues donde está el agua, pues desaparece. No sé si es que ha pasado el arado. Pero que te hundes, eso sí, porque lo noto. ¿Veis? Aquí hay. ¿Veis? ¡Ah! ¿Veis cómo le... el fango me hace ir todo loco? Aquí hay mucha agua. Ah, aquí sí que queda, aquí se ve. ¡Ey! Levántala, loco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya te estás aquí, ya te has salido de madre, loco. Vamos a ver. Washington, tenemos un problema. Pues ahora sí que le voy a meter caña, porque como podéis ver, no me deja ni siquiera... A ver, voy a volver a hacerlo. No, no. Pues... tío de creador, descarado. Esto no deje, hostias, pues tampoco. Ni creando campo, wey.
quieto ahí. Oye. Pues yo a ti te arreglo rápido, ¿eh? Para, para, para. Y ya te digo yo que a mí no me vas a chingar, cabrón. A ver, vamos a hacerlo con esto. A ver si... No, no... ¡Ay, híjole! Tampoco. Ah, con este sí. Toma por culo, güey. ¿Dónde hay más? Ya verás tú qué rápido termino yo con esta mierda. No, porque es que no. Bueno, vamos a dejarlo así. Pero ahora esto hay que pasarlo de arado, porque si no... ¿Y ahora qué? ¿Qué acepte? Sí. Bueno, no estoy seguro. Vamos a ponerle creador de campo. Y... Ah, ahora sí, ahora sí. Aquí. Me he ido un poco aquí. Joder. Vale. Ah, esto, a ver, esto es una mierda, hago yo esto. Esto no... A ver, es que han puesto muchas tonterías. Estas son tonterías. Lo que han hecho aquí solo tiene ese nombre. Hostia, mirad que... Mirad lo que hay aquí, güey. ¿Esto lo he hecho yo? Pues puede que sí. No, es que era ahí, no aquí. Por si acaso. Por si acaso. Vale, un poquitín sí, pero tan bestia no, ¿vale? Vamos a ver qué pasa ahí. No, espera, que no sé si tengo ahora... ¿Limitar a campo? Ahora lo tenía en eso, ¿eh? Ahora lo he quitado. Vale, vamos a ver. Ahora es normal. ¿Veis? En este ya, ya está bien. Este ya, ya, ya. Dices, vale, pues... ¿Qué? No sé cómo lo han hecho estos, que eso que... Si las labras... Quitan... Está bien este. Lo que es la mierda es esto que hacen con el lodo este. Eso es una mierda. Bueno. Aquí ya está todo. Muy bien. ¿Y ahora se mete en barras o los que ahora no sé dónde estaba, eh? No. De aquí, tío. Esto yo creo que he sido yo. Creo que esto... Creo que he sido yo esto, eh. Habría aquí... Esto lo he hecho yo. A ponerle aquello, yo creo que sí, eh. Vamos a como mínimo un poquito. Vale, nada más un poquito. Sigue teniendo, pero no es tan heavy, ¿vale? Aquí había barro. Que se ha estado todo embarrado. Que dejé el cacho ahí. Oye, pues se ha ido. Pues mira, mejor, tío.
Mejor de los mejores. Ya me va bien a mí. Uf. ¿Sabéis lo que me queda, no? Bueno, esto lo haremos fuera de cámara. Espero que os haya gustado. Dame like y nos vemos. Chao, amigos.